El posicionamiento que tiene Colombia en Latinoamérica frente al manejo adecuado de residuos sólidos se debe a sus cifras. Desde el 2010 se han invertido más de 60 mil millones de pesos en materia de reciclaje, beneficiando a 160 municipios del territorio colombiano. Nosotros queremos que este nuevo Plan Nacional de Desarrollo trajo unas herramientas fundamentales para generar estímulos para que se dé reciclaje. Queremos pasar de ese 17% que hoy se está reciclando en el país, por lo menos llegar a una cifra entre el 20 y el 25%. Y queremos que las industrias asociadas que están liderando todo este proceso sigan el ejemplo de la industria de papel y de cartón, que hoy tiene casi un 73%, como usted señaló, que hacen todo el proceso de reuso, de reciclaje. Durante el Congreso de Reciclaje en Bogotá, el ministro también expuso que el decreto 2981 de 2013, el cual es un logro de los recicladores, desarrolla dos herramientas fundamentales con las cuales se crea la obligación por parte de los municipios de incorporar en los planes de gestión integral de residuos sólidos las acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora de oficio y se fortalecen los parámetros para la remuneración de la actividad de aprovechamiento. Los recicladores tienen que ser parte activa de los diseños de esos tejidos para determinar dónde se van a desarrollar las bodegas para generar el reciclaje, cómo se pueden generar todo el proceso de transporte dentro de la ciudad para que sea mucho más eficiente ese proceso de transporte, cómo se desarrolla todo ese proceso de reutilización de reciclaje, cuáles son las dificultades que le imponen los planes de ordenamiento territorial a los recicladores para actuar en unas determinadas ciudades. Actualmente existen más de 60 esquemas regionales que benefician a 765 municipios, se generan economías de escala y se avanza en una mejor gestión integral de residuos sólidos, lo que permite evolucionar de una forma muy importante.